Este botón representa para mí seguridad. Es una llamada de auxilio para la gente que se encuentra cerca de este lugar, para que se acerquen y apoyen a las personas que pues están sufriendo, ¿verdad? Que están cerca de algún peligro. Esto es necesario. Es necesario porque ahorita el país está sufriendo mucho, hay muchos feminicidios en todos los estados de México y pues no me gustaría que a mí o a mi hermana o a alguna amiga, una vecina sufra algo y tener que estarme lamentando de que por qué no hay de este tipo de iniciativas en el resto del país, en el resto del municipio o hasta incluso en Nuevo León. Pues en sí no fue mucha inversión, fue una inversión entre 2.000 y 2.500 pesos. A lo mucho, y ya incluye lo que es el timbre, lo que es la sirena, la torreta y el botón de pánico. No es algo caro, por esa cuestión yo invito a la gente, a todo el que pueda hacerlo, que lo haga porque no es una inversión tan cara y sería una ayuda muy grande para quien lo llegue a ocupar. Repito, no pasó de 2.500 pesos de inversión. El labor de cuidar a las mujeres es de todos. De uno, como amiga, de padres de familia, de cuidar a sus hijas y de todos, de aquel que te ve pasar, del taxi que te deja, es labor de todos, cuidar a las mujeres, porque estamos cuidando a la hija de alguien, a la amiga de alguien, a la hermana de alguien más. Así también podemos proteger a nuestras mujeres, porque no puede tener el gobierno un policía para cada mujer. Digo, si está de nuestra parte hacerlo, si podemos hacerlo, pues yo creo que es responsabilidad de todos, como padres, como ciudadanos, como mexicanos, ayudarnos y protegernos entre nosotros mismos y más que nada a la mujer y a las jovencitas. En Ferretera Irán estamos completamente comprometidos al cuidado de las mujeres, de las señoritas que pasan por nuestro negocio y que por supuesto también esperamos que los demás empresarios y no solamente empresarios, la gente en sus casas, puedan implementar de alguna forma un botón de por este estilo o que simplemente estén al pendiente de que si alguna señorita o alguna mujer está sufriendo, estén al pendiente para poder prevenir alguna situación lamentable. El botón de pánico que tenemos aquí en nuestra empresa, que es Ferretera Irán, funciona de la siguiente manera. Lo tenemos ubicado en la parte del estacionamiento de nuestra empresa y pues esto sirve para que la persona que se siente en una situación de peligro, ya sea una muchacha o un muchacho que se encuentre por ser asaltado o en alguna situación similar, solamente llegue a esta parte del estacionamiento y seleccione el botón. La verdad es que el sonido es súper amplio, se escucha muy lejos y pues aparte de lo que es la alarma, tenemos las cámaras en la parte de arriba que graban lo que es el audio y video, están las 24 horas para poder detectar al agresor de la persona.